el futbolista va permanentemente por distintos clubes. ¿Qué, qué es lo que uno hace cuando llega a un club y no conoce a nadie? Lo más difícil. Entrás al vestuario el primer día y ¿qué haces? No, bueno, a mí me tocó, por ejemplo, en el último caso en Temperley, llegué justo a la hora de la comida, la concentración en Mar del Plata, que era la pretemporada. La primera vez que llegaba. Sí, es un garrón. Llegabas a lo que sería el comedor, al restaurante. Claro. Y están todos sentados por comer. Sí. Y entras vos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Claro, tenés que ver, alguno te tiene que tirar un. Pero un ¿alguien se para a recibirte? ¿O aplauden? No, o... pasaron. Llegó Bollino. Hola, bienvenido, Bollino. ¿Cómo te va? Justo me tocó en la mesa. ¿Había un lugar? Nuestra. No, me llamaron ellos. Estaba Fede. ¿Y ustedes ya saben quién es el que viene? Che, hoy a tal hora. Sabíamos que sí, que había arreglado y que iba a llegar. No sabíamos que iba a llegar justo en la cena. Pero ¿y estaba Crivelli? Estaba Crivelli. Rey y Bojanich. ¿Y cuál es el peor momento? Me metieron porque... ¿La cena es el peor momento? Para llegar, digo, para entrar. Y de las que me tocó, me hicieron. Sí. Y pues si me ponen el vestuario, te metes en el grupo y chao. Hola, ¿qué tal, muchacho? Te cambiás y otra cosa. Entonces ahí tenés sentado, yo no comí, me acuerdo, porque te da vergüenza hasta comer, ¿viste? Claro. Bojanich, bueno. Es tranquilo porque es asesino, Bojanich. Eso sí, pero no, no habla poco. Habla muy poco. Es muy querible. Como los asesinos seriales. Como exactamente. Medio introvertido. Y de repente ve que está ahorcando a uno. Es bravo. ¿Es una bajada de un entrenador revolearla, por ejemplo, o es algo que uno dice no me atrevo a arriesgar, digamos? No, está en la impronta de cada uno. Si la bajás y jugás, te va a quedar el técnico que le guste salir jugando. Si sos un jugador rústico, vas a ir para ese tipo de equipo porque ¿qué te gusta podés vos, sobrevivir. Iglesia, ¿qué te gusta a vos? ¿Bajarla, analizar el juego, mirar a quién dársela, quién está tranquilo o pegarle a la mierda? Hay intermedios. Varío bastante. Sí, cuando claro. Puedo, intento. No, a veces salí jugando. Sí. Pero bueno, por ahí a veces le pego al piso. Se confirmó la Superliga, se confirmó la fecha. Qué raro debe ser para ustedes también empezar una pretemporada a laburar con tanta incertidumbre por todos lados, ¿no? Sí, nosotros sabíamos que el torneo se iba a hacer porque el fútbol no va a parar, ¿viste? Hay que tapar y bueno, sí. Pero lo que sí, los clubes no saben qué hacer con los presupuestos, claro. Hay clubes que hacen las cosas bien, hay clubes que hacen las cosas mal, entonces es difícil competir en un terreno así. Y bueno, empezamos una pretemporada de 5 semanas, ahora tenemos 7. O sea, tenés torneo largo, torneo corto. No pasa nada. Entonces, sí, la verdad que... Los descensos también. La verdad que es complicado. Uno dice, bueno, vuelve el fútbol que yo, pero para ustedes debe ser también complicado estar metido en algo que... Digitan, vaya a saber, uno lo hablábamos. Sí, sí, sí. Nosotros para ver si, bueno, a unos le toca una guita, a otros sí. Otra guita. Los clubes están medio complicados. Sobre pero todo mismo vos tenés que arreglar el contrato con ellos. Sí. O sea, ellos tienen que saber cuánto cobran, negociar. Pero el club no sabe qué dinero va a poner. No es lo mismo si me entra 100 que si me entra 200, si me entra 300. No, eso a los clubes que le importa no tener deudas. Claro. No bueno, claro, si son prolijo, digo, claro. Claro. Por eso la competencia a veces es leal. Hay clubes que pagan menos, pero también por ahí te cumplen. Y hay otro que te dicen un número que nunca te pagan. Claro, sí, pero sí. Vos cuando estás negociando, ¿qué haces? Sí. Vas con el que más te ofrece. Es difícil. Pero la verdad que ojalá que se arregle, que los clubes puedan sacar la cabeza un poco, pero... Además, es un club que es histórico lo que hizo, ¿no? De B Metropolitana a Primera División, bueno, vos lo viste. De B Metropolitana a Primera División en un año y medio, creo. Un año y medio. No, es una locura. Y manteniendo muchos jugadores del plantel de la B. Sí, sí, la verdad la base de la B recién ahora se está empezando a disolver, pero hay varios que todavía seguimos. Es un club que está ordenado, está haciendo las cosas bien desde hace rato, pero es difícil. Ahora todos los clubes, AFA no les pagó los últimos 2 meses y no se sabe si se los van a pagar. Me parece que la Superliga no es lo que soñamos, pero que de a poquito se va a ir armando y se va a ir acercando a lo que nosotros queremos. Entonces es lo mismo. Sí, sí. Por eso, uno, el Calle nos preguntaba qué pensaban del campeonato nuevo y la verdad es que, primero, mucho no se sabe y segundo, como que para nosotros es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no cambia nada. La proporción creo de los clubes es parecida, por ahí quedamos hasta más desprotegidos los clubes del ascenso, no se sabe todavía mucho y bueno, ojalá que haya un cambio, que las cosas, es el momento, pero bueno, no sé qué pasará.